Bienvenidos a otro capítulo más de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle me gusta, por comentar, por compartir nuestro contenido y por siempre activar la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube. Sí, señoras y señores, seguimos creciendo en nuestra familia, 205 suscriptores, gracias por el apoyo, gracias por todo el cariño, de verdad que sí. Miren, hoy nos movemos hacia la isla de Puerto Rico, la isla del encanto. Hoy vamos a entrevistar a un nadador que siempre ha sido tendencia en la natación puertorriqueña por sus grandes hazañas. Es un nadador de ultradistancia, ha nadado ya 24 horas, 48 horas. El pasado fin de semana hizo una gran hazaña que estaremos conversando con él, pero se los voy a presentar. Con nosotros está Joel Matos de Puerto Rico. Saludos, saludos Radamel, a todos los que nos están viendo aquí en tu página. Gracias, gracias. No, gracias por la oportunidad de entrevistarte y aceptar la invitación, ¿verdad? Porque es increíble todo lo que has logrado. Yo he visto las hazañas de las 48 horas, la de 24. No pude estar en la que hiciste de Culebra a Fajardo. Vale. Pero sí, pero siempre ha sido un nadador que ha hecho grandes hazañas y no podía faltar una entrevista contigo dentro de nuestra plataforma. No, pues gracias, gracias por eso. Y sí, pues soy un amante del agua y especialmente de las aguas abiertas. Sí, eso sí, eso tenemos que hablar mucho de eso, pero yo quisiera saber, ¿cómo tú llegas a la natación? Pues mira, yo comienzo la natación a los 5 años. Yo estaba mostrando algunas situaciones con mi desarrollo motor, no me estaba desarrollando de forma adecuada. Me acuerdo que estaba cogía muchas terapias del habla, terapias ocupacionales. Me acuerdo también que inclusive estaba presentando problemas hasta para caminar, pues caminaba tenía los pies hacia adentro, lo que se conoce como inversión. Así que entonces, a mis padres, el pediatra y una de las terapistas que trabajaba conmigo, les recomendaron que me pusieran en natación, porque me iba a ayudar para la parte de desarrollo motor, y iba a ayudar en la parte a desarrollar mis pulmones, porque mis pulmones no se estaban desarrollando para la edad que tenía adecuadamente. Y por recomendación médica, entonces entro a coger clases de natación a los 5 años, y pues ya a los 7, como es común en Puerto Rico, pues ya estaba compitiendo en la Federación de Natación. Y así fue mis comienzos. ¿Y ese primer equipo? ¿Tú te acuerdas del primer equipo de natación? Sí, mira, yo comencé en la antigua base de Miramar aquí en San Juan, Puerto Rico, que me acuerdo que era una piscina de 25 metros y el equipo se llamaba Balajú, ya el equipo no existe. Cuando la base cerró, pues el equipo se desintegró. Y me acuerdo que desde el principio, Radamel, yo hice un clic con el agua espectacular. O sea, me sentí como que ese era mi espacio donde me desenvolvía con mejor balance, mejor coordinación. Inclusive me ayudó mucho en la parte de la autoestima. Como sabes, es común que en niños, ¿verdad? Haya lo que se llama ahora bullying. Uh-huh. Pero para mi tiempo y para el tiempo que nosotros éramos pequeños no existía ese concepto. No. Pero estaba ahí y pues de alguna forma u otra fui parte de eso. Pero entonces la natación, desde que yo comencé a nadar, como te dije, hice ese clic, me empecé a desarrollar y como que todas las cosas, en lo físico, en lo emocional, fueron cayendo mientras pasaba las edades, me seguía desarrollando lo juvenil, en la universidad, y en todos los momentos de mi vida la natación ha estado presente. Ok, y ven aquí, ¿cómo tú llegas a nadar en aguas abiertas? O sea, ¿quién fue esa primera persona que te dijo, mira, aquí en agua abierta puedes hacer grandes logros? Que se le dan las vueltas a los callos, que son 12 millas y media de natación, y tú vas con unos kayaks al lado tuyo todo el tiempo y pues compiten 100 y pico de personas y yo dije, me gustaría, y ahí fue que yo entrené para, ¿verdad?, lo que oficialmente fue el primer ultranado. Para que sepan un poquito, ultranado se refiere cuando tú nadas más de 10 kilómetros, hasta 10 kilómetros la distancia olímpica en cuanto a aguas abiertas, más de eso pues se considera
un ultranado, así que yo comencé un poquito más allá, con 12 millas y media, y ahí fue que incursioné, eso fue en el 2017, que fue mi primer ultranado, que hice. Ay, mi madre. Ven acá. ¿Cuál ha sido, verdad, de tus comienzos nadando? ¿Cuál fue el primer hazaña que tú lograste aquí en Puerto Rico? En cuanto a ultranado. Ajá. Pues la primera fue en el 2018, que fue... Yo hago 2017, a comienzo de 2017 hago lo de Key West. Cuando terminó esa competencia, porque ¿verdad? Eso fue competitivo, ahí yo digo, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo más grande, pero mejor preparado, y tener un entrenador y todo, ¿verdad? Hacerlo de la forma correcta, porque en ese momento no conocía bien cómo era la dinámica. Así que entonces, en el 2018 ya tengo un entrenador, que es Randy Soler, que todavía sigue siendo mi entrenador actual. Y en el 2018, entonces, decidimos hacer el primer solo swim. Solo swim en aguas abiertas es que es una ruta que el nadador va solo, no tiene otros nadadores al lado suyo nadando. Okay. Y ese primer evento que yo hice, el primer nado, fue nadar desde San John, la isla de San John, que es parte de las Islas Vírgenes Americanas, hasta Ceiba, Puerto Rico. Fueron 50 millas. Y ahí, pues, ese se convirtió en mi primer nado solo y se convirtió en el primer récord mundial que yo hice. Que fui la primera y la única persona hasta el momento que ha nadado de San John a Puerto Rico. Ay, ven acá. ¿Y cuánto ha sido lo máximo que tú has nadado en millas? Lo máximo que yo el nado más largo que yo he hecho de una, ¿verdad? De una sola vez, lo que se conoce como el solo swim, fue en el 2019, el año pasado, que nadé desde la isla de Jos Van Dyke. Esta es Islas Vírgenes, pero esta es británica. Y nadé desde Jos Van Dyke hasta Fajardo, que terminaron siendo 105 kilómetros. En millas, no estoy seguro cuánto es, yo creo que son 60 y pico de millas. No, y... ya me dijiste los kilómetros, ¿no viste cómo yo estaba? Yo dije, ¡ay, mi madre! Fueron 105 kilómetros y esto fue un récord Guinness que se hizo en mayo del año pasado. Bianca, ¿y cómo tú te sientes, verdad? Porque yo no soy un conocedor de los récords Guinness, pero me imagino que en la parte de natación son muy pocos los latinos que están en un récord Guinness. ¿Cómo tú te sientes siendo un puertorriqueño, estando abriendo las puertas para diferentes personas? Pues mira, es un orgullo lo que se siente, ¿verdad? De tener ese honor. En mi caso en particular, yo siempre digo que ¿verdad? Estos premios, estos reconocimientos son importantes, pero pues en mi caso no es el propósito final. Te dan un premio, tú sabes que estás ahí, pero yo cuando estoy entrenando yo no me acuerdo de nada de esto. O sea, yo estoy enfocado en hacer lo que me gusta, que es nadar, y para mí lo más importante siempre es el propósito por el cual estoy haciendo estos nados, ¿verdad? Porque todos los nados que yo hago tienen un propósito benéfico. Más allá que romper o establecer algún récord, eso más bien lo utilizamos para llamar la atención, pues porque sabemos que lamentablemente si tú no llamas la atención, pues no, las personas no van a donar, exacto, y los medios pues no te van a dar el espacio, pero realmente el valor detrás de todo esto es ayudar a diferentes causas que yo, ¿verdad?, me identifico. Y hablaste ahora mismo de las causas. ¿Cuáles son esas causas por las cuales haces esos nados? Mira, yo ayudo a lo que es la Fundación de Niños San Jorge, que es una fundación que se dedica a ayudar a niños con cáncer y malformaciones físicas. Ellos tienen su sede en el Hospital del Niño, en San Juan, acá en Puerto Rico. Otra de las causas que ayudo y hago los nados es Olimpiadas Especiales de Puerto Rico, Special Olympics de Puerto Rico, que en el caso de ello he hecho dos ultranados en piscina. Uno fue nadar 24 horas en una piscina de 50 metros y también hice uno de 30 horas, nadé 30 horas en la piscina del Caparra Country Club en Guaynabo, Puerto Rico, y eso se convirtió en un récord nacional y un récord mundial. Y también he hecho nados para ayudar a particulares, a personas
que necesitan ayuda, como este último que sí, que hice, que mencionaste ahorita de Culebra Fajardo, fue para ayudar a Indio Resto, que es un joven que está en silla de ruedas, y pues necesitaba una ayuda porque el sueño de él es hacer ciclismo adaptado y necesitaba esta ayuda para poder adquirir la bicicleta, que solamente cuesta alrededor de $5,000 porque es una bicicleta especial. Y pues, ¿verdad? Al él estar también en una silla de ruedas, pues económicamente por la pandemia se ha visto bien, bien afectado su trabajo. Así que pues este último nado pues fue para ayudarlo a él con la silla de con la bicicleta adaptada y ayudarlo también, ¿verdad? Para que pues, pueda tener sus diferentes cosas que necesitan en su casa. Ok, mira, y yo quisiera saber, porque yo de ultradistancia sé muy poco, yo nunca he ido o yo nunca he participado en Aguas Abiertas. Yo creo que la única vez que yo hice Aguas Abiertas fue cuando llegué aquí a Puerto Rico, que Yexel Basabe me puso a nadar en Ocean Park, porque la piscina sagrada estaba dañada. Y yo le dije, Bambino, y no hay otra piscina más cerca, que yo le tengo miedo al agua, al mar. Yo no soy muy amigo del mar. Pero, ¿cómo es la hidratación con ustedes cuando hacen 30 millas, en tu caso de Fajardo, de Culebra a Fajardo? ¿Cómo es eso? Sí, mira, los ultranados requiere de mucha planificación, mucha logística. No es simplemente tirarte a nadar por ahí y cuando tenga sed tomar agua, cuando tenga hambre comer, ¿no? Se hace una planificación tomando en cuenta... pues por ejemplo el equipo de trabajo, cuántas personas tenemos, cuántos botes de escolta tenemos, la corriente, el viento, todo eso se toma en cuenta a la hora de planificar los ultranados. Inclusive cuando yo nado a la derecha o izquierda del bote, todo eso se discute dependiendo cómo esté la corriente, para que por ejemplo no me caiga la gasolina del bote. Todo eso se planifica y la nutrición también se planifica de antemano. Para que tengan una idea, cada 25 minutos dentro del agua, cada 25 minutos yo me detengo, me pasan la nutrición, que puede ser líquido o algo sólido. Mayormente todo lo que yo consumo es líquido, ya que pues, es más fácil para la digestión dentro del agua estar mucho tiempo. Obviamente no como mucha comida sólida, me cae mal. Así que cada 25 minutos yo me detengo. Por reglamento de Aguas Abiertas, cuando me detengo no me puedo aguantar de nada, porque se considera asistencia si me aguanto. Así que me mantengo en batidora, me pasan la comida o la bebida. Igualmente, cuando me pasan esa nutrición, a mí no me pueden tocar, así que me la pasan en alguna malla o la amarran con una soga y me la tiran al agua. Yo me hidrato, lo suelto y ellos lo recogen. Y esa es la dinámica cada 25 minutos, dependiendo de lo que me toque. Como te dije, ya hay un plan de antemano que dice a tal hora vamos a consumir 4 onzas de agua, electrolito, lo que sea, ya está puesto en ese plan. Oh, mira, para allá yo no sabía eso. Ven acá, ¿tú comes igual que los nadadores o antes de un evento, tú comes igual que nosotros, carbohidratos, una pasta, o hay algo de diferente con los nadadores de ultradistancia? En el caso mío, que soy ultranador, igual comemos, pero yo que tuve la experiencia de ser un nadador de piscina y estar en selección, estar en universidad, o sea, que pues, corrí varias etapas, pues puedo compararlo. Cuando eres ultranador tienes que comer mucho más. Esa parte no hay ningún problema. No. pero sí en cuanto al peso, para darte un ejemplo, desde 2 semanas antes, ya entrando en lo que llamamos el tapering, nosotros los nadadores, igual yo hago el tapering, para los ultranados, entonces empiezo a monitorear bien de cerca el peso y tiendo a estar alrededor de 10 libras por el peso normal que yo estoy. Y es que en los ultranados, ¿verdad? La fuente de energía que yo quiero utilizar mayormente es la grasa, para no llegar a que la fuente de energía sea el músculo. Porque cuando tú estás nadando en este tipo de ultranado, puedes estar quemando entre 2.000 a 4.000 calorías por hora. Y pues estamos hablando de más de 10 horas, así que buscamos subir de peso en primer lugar para utilizar esa grasa como fuente de energía. Todo eso, yo por ejemplo empiezo en un peso, vamos a suponer, yo he tenido nado que cuando he terminado he perdido 10, 12 libras.
sea, que todo eso que yo subo se utiliza durante el nado. Y la idea es eso, para evitar lesiones. También, en mi caso no aplica mucho porque estamos en el Caribe, pero otra de las razones también para subir de peso es cuando se hacen, por ejemplo, en nados en agua un poco más fría. La grasa también ayuda a la termorregulación del cuerpo, a mantener, regular la temperatura. Así que el peso y la grasa tienen un factor importante en esto de los ultranados también. Wow, mijo. Ven acá. Tú nadaste 104 kilómetros, 105 kilómetros. Uh-huh. En algún momento de esos tipos de carrera o de las 30 horas, ¿te ha llegado algún pensamiento de decirte, mira, para, que en verdad ya yo no puedo? ¿O eso también ustedes lo entrenan? Correcto, todo se entrena. Tú sabes que cuando tú practicas un deporte, el deporte se compone de cuatro elementos, ¿verdad? La parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte mental. Esas cuatro cosas, casi siempre las primeras tres se trabajan más que la mental. Ahí siempre trabajamos lo físico, lo técnico y lo táctico. Lo táctico. Lo mental se menciona, todo el mundo dice, no, es importante que tenga... Y todo el mundo dice, no, ese es bueno, pero no es muy... Tú sabes, eso, no hacen caso. Pero lamentablemente la parte mental, esa es la verdad, no se le da la misma importancia que las demás. En esta disciplina de ultranado, la parte mental, ya cuando tú estás nadando, como tú mencionas, después de tantas horas y tantos kilómetros, la parte mental cobra un papel de un 99%, porque lo físico ya tú lo hiciste en el entrenamiento, son entrenamientos de meses, bien largos, y lo físico está ahí, pero cuando tú te metes ya en el agua, que pasan horas, pasa la noche, viene el día, el sol, ahí lo que viene es la parte mental, lo físico ya estaba hecho, pero lo mental ahí es lo que toma un papel bien importante y todo eso se entrena también. Pues yo trabajo mucho visualización cuando estoy antes y durante el nado, trabajo mucho meditación, medito mucho cuando voy nadando para mantener la concentración. Y diferentes, ¿verdad?, herramientas que utilizo pues para mantenerme enfocado y no... Los pensamientos negativos van a estar, porque hay muchísimas cosas que pueden pasar a uno cuando uno está nadando en alta mar, pero lo importante es que esos pensamientos no sean lo que predominen en tu mente. Eso es lo que estamos buscando. Ok. Venga, ¿y dónde tú entrenas? Porque tú... Yo te he visto haciendo el cruce en Caparra y en las diferentes cosas que has hecho, pero nunca, no sé en qué piscinas entrenas, si entrenas en el Escambrón. Pues yo me muevo bastante. Así en cuanto a piscinas, pues utilizo algunos días, ¿verdad? Cuando estaban abiertas, ahora uh-huh. con la pandemia. Pues en el natatorio, en Loyola, me muevo también. En Sagrado Corazón también he tenido la oportunidad de entrenar allí con tanto con Carlos Lomba como con Fernando Delgado. En cuanto a aguas abiertas, pues cuando nado mucho en la laguna acá del Condado de San Juan, en el área de Ocean Park, que mencionaste que ahorita que estabas por allí, en el área del Escambrón, le he dado la vuelta a la isleta de San Juan, que son aproximadamente 6-7 millas, todas esas áreas por allí. Ok, ven acá, yo siempre he querido saber, cuando ustedes terminan esos eventos, porque yo conozco un nadador de ultradistancia, Marcos Díaz, y a otro dominicano también, Eduardo Canela, porque de verdad, yo solamente conocí a ultradistancia en Dominicana, y cuando llego aquí a Puerto Rico, te conozco a ti, o sé de ti, por todos los logros que has hecho, pero, ¿qué es lo primero que a ustedes se le viene a la mente cuando acaban el evento? Pues mira, a mí, en lo personal, lo primero que se me viene a la mente cuando cruzo la meta es ver cuán impacto ha tenido, porque, ¿verdad?, cuando vengo nadando, pues siempre se van haciendo los Facebook Live y estas cosas que se graban para que la gente vea con el propósito de que la gente done. Uh-huh. O sea, cuando yo salgo de esa agua, de las primeras cosas que estoy pensando es
cuánto hemos podido recaudar, cuánto falta, esas cosas así. Ya después de eso, pues lo primero que pienso es qué me voy a comer. Yo creo que todo el mundo pensaría igual después de tantas millas. Sí, sí, que es lo que me quiero comer, porque obviamente sabes que salgo, uno sale con un hambre voraz. Ok, mira, dentro de todos los, dentro de todas las hazañas que has logrado, ¿hay un punto en la carrera que se te ha hecho difícil, sea por corriente, sea porque un líquido te cayó mal porque no debió ser en ese momento, uh-huh, o porque la corriente te llevó más pegado al bote, o por lo que fuera? ¿Hubo algo dentro de esas carreras que tú dijeras como sí, que diablo, aquí fue, pasó? Mira, siempre, siempre en los ultranados ahí ocurren situaciones. Como te habíamos hablado antes, esto se planifica, pero tú estás en alta mar, o sea, cualquier cosa que pase es un problema, porque no puedes moverte a un lugar a buscar algo. Si se te quedó algo, se te quedó. Si se dañó algo, se dañó. No hay espacio para ir a comprarlo, es bien difícil. Así que siempre surgen situaciones. Para que tengas una idea, mencionaste las corrientes. Sí, por ejemplo, yo en agosto pasado, agosto 7, yo nadé desde Fajardo hasta Isla Verde. Fueron 150 kilómetros, perdóname. Y este nado estaba puesto para el fin de semana, que no sé si te acuerdas, una tormenta que pasó Isaías. Sí. Que pasó para agosto. Pues ese fin de semana era que yo iba a hacer ese nado, así que lo posponemos para la semana próxima, el próximo fin de semana. Y pues las condiciones estaban mejor, pero no estaban completamente perfectas. Y cuando salgo de Fajardo, todo bien, bien chévere. Veníamos un paso pues bastante rápido, porque estaba cómodo. Ya cuando nos vamos acercando cerca a la desembocadura del Río Grande de Loíza, todas esas correntías, pasada una semana, todavía estaban bajando. Las escorrentías, toda esa corriente de las montañas, así que inmediatamente entramos en esa zona, las corrientes cambiaron y estuvimos alrededor de 3-4 horas peleando con la corriente para salir de esa área. Y era de noche, era de madrugada, 12, 1 de la mañana aproximadamente, que entramos en esa zona. Y tú no tienes, ¿verdad? Señores, me van a... Pero bueno, ¿tú no tienes miedo de salir de madrugada y que te encuentres con algún tiburón, una vaina, una cosa rara en el fondo de la piscina? Pues en, mira, el fondo del mar, perdón. En la piscina no hay... No, en la piscina no, en el fondo del mar, mala mía. En el caso de nadar de noche, a mí personalmente me gusta nadar de noche. Porque... a mí de noche me provoca caer como un estado de meditación más fácil, porque no tengo ningún distractores porque no veo nada. Así que obviamente requiere una persona que no puede estar solo consigo mismo por muchas horas, pues no puede hacer esto, porque aquí tú no tienes a nadie al lado, los que están al lado están afuera. Apenas tú te comunicas con las personas mientras estás nadando. Así que tú pasas mucho tiempo contigo mismo. Y pues como tú dices, cualquier pensamiento que te pasa por la mente, tú eres el único que lo sabe y el único que lo puedes trabajar. Pero en mi caso, nadar de noche a mí me gusta mucho. Sí es importante, ya, yo estudio las rutas que yo voy a hacer, que me puedo encontrar, así que yo sé lo que me puedo encontrar cuando estoy nadando de noche, de día. En el caso de los tiburones, pues no, para mí no es la mayor preocupación. No es común que un tiburón ataque a un nadador. Eso apenas ha pasado. Yo me he encontrado con tiburones cuando estaba en los nados, obviamente. En todo el Caribe, aquí hay muchos tiburones. Así que en todos los nados, si no los he visto, sabemos que están ahí, pues, en algún lugar, pero nunca hemos tenido una situación. Y si los veo, pues a mí me gusta, no tengo problema con los tiburones, como te dije. Soy amante de los animales del mar, incluyendo a los tiburones. Así que en ese sentido, pues no.
no es que tengo temor, más temor, para que veas la comparación, más temor yo tengo a cuando se nos acerca un jet ski o otra lancha, ¿verdad?, que no es parte del equipo de trabajo y se acerca, porque entonces me puede tirar el agua, no me pueden ver. Ese tipo de cosas me da más temor porque son cosas que tú no puedes controlar. Ya las demás cosas sí se pueden, en cierta forma, puedes controlarlo y depende de ti. Depende cómo tú trabajes lo mental, cómo te preparaste. Pero eso, esas cosas exteriores que tú no puedes controlar tienden a ser las cosas que más, podemos decir, que más temor me provoca. Wow, de verdad, yo no hubiera podido. No estás tarde todavía. No, déjate de eso. Mira, Bambino lo sabe, que cuando nosotros íbamos a Ocean Park, yo era, todo el mundo nadaba detrás del rompeolas y Radamés Calaf pegaba a la orilla. Y decía, si yo me encuentro algo en el camino después de ese rompeolas, yo voy a brincar el rompeolas peor que Coulson. Yo lo que voy a caminar por encima del agua, como Dios, déjame aquí en la orillita, tranquilito. Hasta me regañó una vez. Me gané un boche que tuve yo que... Íbamos desde Ocean para el inicio hasta el último trolley y viral. Okay, yeah. Y me dijo, si tú no viras del último trolley por detrás del rompeola, te vas a pie para Sagrado y yo. Y tú sabes que la lomita de Sagrado es un bulto, es incómodo. Y yo decía, ya, hermano, este pon lo necesito para virar para atrás, espérate. Y lo hiciste. Sí, lo tuve que hacer. No, iba con aquí yo, Señor Jesús, ya tú sabes, por favor, cuídame de regreso, no permita. Sí, ahí cuando uno está, la verdad es que cuando tú estás en esto, te expones a estas experiencias, te expones también a los miedos que tú tengas. Y son los miedos tuyos, no son los del otro. Uh-uh. Así que también te enfrenta, ¿verdad?, una parte emocional tuya que probablemente anteriormente no habías tenido la oportunidad, porque en la piscina nadando a ti no te pasa, no tienes eso, tú vas por ahí con toda la confianza del mundo hasta la otra pared. Acá no, acá tú no sabes lo que te vas a encontrar en el camino y tienes que poder tener esa concentración mental, ese enfoque, de, como tú dices, no salir corriendo por ahí para abajo. Ven acá, ahorita hablamos de que tienes un entrenador, trabajan lo táctico, lo estratégico, pero además de tu entrenador, ¿quiénes son las personas que están detrás de Joel Matos? En mi caso, sí, yo por ejemplo tengo en la parte física, trabajo mucho la parte física. Además de lo físico dirigido a la natación, también hago una parte de físico de boxeo, que es interesante, y eso lo hago en un gimnasio que está en la calle Loíza, acá en San Juan, Black Dog Boxing, del entrenador Elios Castro, y estas rutinas de boxeo que yo hago me ayudan a fortalecer las articulaciones, porque al yo estar tantas horas en el agua, y a esto le añadimos que yo, en lo profesional, yo soy terapeuta acuático. Soy terapista y me especialicé en el agua. Así que en un día normal para mí, fuera, ¿verdad?, sin que no esté la pandemia envuelta, yo puedo estar 10, 12 horas en el agua entre trabajar y entrenar. Así que mis articulaciones tienden a ser bien blanditas. Son blanditas por tantas horas expuesto al agua. Así que yo no puedo hacer mucho ejercicio de impacto fuera del agua, correr, otro tipo de ejercicios que yo hacía antes, pues lo he tenido que eliminar o bajar la cantidad. Así que lo que hago así de físico fuerte es boxeo, porque en boxeo se utiliza mucho el balance, la coordinación, utiliza varios músculos, así que me ha funcionado. Así que en la parte física utilizamos el boxeo, hago mucha yoga también. La parte de mantener mi cuerpo en su lugar, pues en cuanto a masaje, ajuste, pues también tengo a Eli Nieves, que es un quiromasajista, que es algo fundamental en todos los deportes, pero también en el ultranado. Y para mí este aspecto es importante, especialmente durante el entrenamiento, porque cuando tú estás en una semana, que un fin de semana hago un fondo de un domingo 10 horas, por ejemplo, el lunes la primera cita que tengo es para ajustar mi cuerpo, para
para masaje, para desinflamar los hombros, los músculos, el cuello, todas esas áreas que por tantas horas uno utiliza, son músculos. Así que pues todo eso es importante. Así que sí hay un grupo que tengo a mi alrededor. Ya, por ejemplo, para los nados, pues ya tenemos, por decirlo así, un crew establecido, que sí, ya tenemos un capitán que siempre utilizamos, tenemos un salvavidas, tenemos un fotógrafo, tenemos unos ayudantes que ya están comprometidos y tienen experiencia, tenemos unos observadores que son los que van documentando todo durante el nado, o sea que se compone de varias personas, no es muy grande, pero los que No, están pero hacen su trabajo y sin ellos, obviamente, pues esto no se podría hacer. okay. No, y tienes un gran equipo porque mencionaste a varias personas. O sea, no es Sí. solamente tu entrenador, un masajista, el quiropráctico y el capitán. Hay quienes te toman los datos, quien te da la Claro. comida, el fotógrafo. E inclusive en el entrenamiento, por ejemplo, en el área de natación, hay momentos dados que es bien interesante porque hay momentos que formamos unas alianzas, porque por ejemplo, momentos donde queremos subir el paso de entrenamiento, entonces mi entrenador Randy me manda a entrenar con Fernando Delgado, Okay. allí con los muchachos de la universidad, que tú fuiste Eso es parte de esa palo. grada. Y entonces ya tú sabes que eso son prácticas para A palo limpio. a paro limpio, con los universitarios. Y entonces, pues ahí, por ejemplo, inclusive en ocasiones me voy a entrenar con Lomba, hacer la práctica con Lomba con él. O sea, que hay momentos dados que sí, entonces entran otros entrenadores a aportar también, con Carly Berríos también, en momento dado he entrenado con él, con diferentes grupos de máster. Así que hay momentos que necesitamos esa parte de trabajar en equipo, porque pues yo entreno mucho tiempo solo, porque pues no es como que hay otro ultranadador en Puerto Rico con el cual pueda irme y nadar 12 horas en un día. Así que sí, con los nadadores entonces, pues algunos nado 3 horas, 4 horas, o entonces cuando queremos hacer la dinámica de equipo, pues entonces nos juntamos con los entrenadores de acá, del patio. Ok, mira, ahora te voy a hacer la pregunta del cruce que hiciste de Culebra a Fajardo. ¿A qué hora empezó? ¿A qué hora tú saliste? Yo salí de Culebra, de una peña que se llama Luis Peña, de hecho, que es parte de la reserva natural, una reserva natural de Culebra. Salimos a eso de las 4 y 17 de la mañana, de la madrugada del pasado sábado, el 17. Déjame, te voy a poner una foto, señores. Déjame ver si la encuentro. Ah, yo no la descargué. Pero, para que vean cómo Joel se hidrata, creo que esta es la que tú te hidratabas. Ah, no, te estaba echando Sí. agua acá. Déjame ver. A ver. ¿Lo puedes ver, Joel? No, espérate, por ahí va. Ahí está subiendo. Ah, bueno, espérate, que aquí me mandó aquí, me la puse primero para lo que se pone esto. Sí, por ejemplo, obviamente el sol llega al momento, especialmente en esas horas entre las 12, 3 de la tarde, que aunque uno está dentro del agua, se siente. Se Mucho. siente el calentón del sol y pues cada cierto tiempo tengo que echarme agua, especialmente por aquí, por la cabeza, porque sí, porque el agua se calienta y entonces por estar el sol ahí encima, y aunque uno diga, bueno, no, pero está en el agua, está fresquecito, pero yo estoy en movimiento, o sea, mi adrenalina está en high, llevo un montón de horas nadando, así que el sol sí hace su trabajo. Ahí después de muchas horas. Sí, se pone caliente, entonces aumenta la temperatura de tu cuerpo porque tú estás en movimiento, vienes estando en movimiento por muchas horas, así que la temperatura de tu cuerpo, el pulso está alto. Por ejemplo, cuando yo terminé este nado de Culebra a Fajardo y me llego, pues me meten a la ambulancia, tenía la presión un poco alta, tenía el pulso alto. Así que mi cuerpo estaba, como dice uno, con la adrenalina alta, estaba en high. Así que por eso entonces, pues, cada cierto tiempo me echaba agua para refrescar y tratar de bajar un poco esa temperatura. ¿Y cuánto tiempo fue el nado? Este nado fueron 12 horas y 22 minutos.
¿Y pudiste recaudar los fondos para el atleta? Pues mira, sí, la meta era recaudar 5 mil dólares, que es el costo de la bicicleta adaptada para indios, y hasta el momento se han recaudado sobre 8 mil dólares. Wow. Así que el 100% de lo que se recauda siempre se dona, así que en este caso no es como que vamos a darte los 5 mil, los otros 3 mil los no, vamos a. No, o sea, él se le va al completo porque, ¿verdad? Además de la bicicleta, pues, como familia tiene sus gastos. Y pues entonces, pues vamos a poder ayudarlo con la bicicleta y también ¿verdad? A los gastos personales de ellos como familia. Ven acá, ahorita nos hablaste también de que ayudabas a Special Olympics. ¿Cuál ha sido de esos cruces que has logrado con Special Olympics? En el caso de Special Olympic, lo que yo he hecho con ellos ha sido los dos ultranados que hemos hecho en piscina, que fueron en Caparra Country Club, en la piscina de Caparra, que fue en el 2019, fueron 24 horas, y este año, en febrero, a principios de año, antes de la pandemia, pues fueron 30 horas de nado allí en Caparra. Entonces, la dinámica con Special Olympic es bien chévere porque el proyecto se llama Abrazadas por la Inclusión. Salud. Y Gracias. mientras yo estoy nadando, yo estoy en un carril, el carril 1, por darte un ejemplo, y mientras yo estoy nadando, haciendo mis 24, las 30 horas que fueron este año, pues las personas se van tirando los otros carriles y nadan por una hora y hacen su donación a Special Olympic. No. Así que tenemos ahí todo el tiempo gente acompañando. Okay. Mira. ¿Qué tú crees que debería? Tranquilo, yo le edito esta parte. ¿Qué tú crees que te faltaría a ti para seguir dando ese step de seguir haciendo hazañas? No solamente por atletas como este chico que necesitaba una bicicleta para su entrenamiento, sí, y también para Special Olympic. ¿Qué es lo siguiente? Es la pregunta. Lo siguiente, próximo proyecto se llama Triple Corona, la Triple Corona de Aguas Abiertas. La Triple Corona es hacer los tres nados, tres de los nados más difíciles y peligrosos que existen en el deporte de aguas abiertas. Uno es darle la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York, Uy. nadando. El otro es en el área de California, se nada desde la isla de Santa Catalina hasta las costas de California. Y el tercero, para que te den el reconocimiento de la Triple Corona, es lo que se conoce como el Canal de la Mancha, el English Channel, que se nada desde Inglaterra hasta Francia. Ese vendría siendo el próximo proyecto que yo vi que tenemos, que es para julio, principios de agosto del año que viene, el 2021. Y el proyecto a nivel local se va a llamar Triple Corona por la Inclusión, porque va a ser para beneficio nuevamente de Special Olympic Puerto Rico. Ok, ven acá. ¿Y a ti no te gustaría tener a alguien en ultradistancia contigo? Claro, dice como alguien para entrenar. Ajá, para entrenar, o sea, porque Aguas Abiertas han existido muchos nadadores. Un ejemplo, Víctor Gao, Nathaniel Ramos, Sí. Giancarlos Pantoja. O sea, si me falta alguno, Joey Yo voy Gadea. a dea, yo voy, sí. Sea, han habido grandes nadadores. Tú has tratado de hacerle la invitación, por lo menos. Yo no sé qué está haciendo Víctor Gao, ni Giancarlos Pantoja, pero sé que Joey está de entrenador de Loyola. ¿Tú le has hecho el acercamiento? Pues mira, no hemos tenido la oportunidad de hablar de cuáles son sus intereses. Porque sabemos que en el caso de ellos han sido nadadores de aguas abiertas de la distancia olímpica, 3K, 5K, 10 kilómetros. Habría que tener la conversación a ver si a ellos les interesaría, por ejemplo, pues hacer la disciplina de los ultranados. Pues ¿verdad? Que tiene sus diferencias en el sentido de que las distancias olímpicas, pues hay unas boyas que te marcan, hay un poco más de seguridad.
Así que habría que ver. Por ejemplo, sí he tenido conversación con otros nadadores que no han sido ellos. Y pues la contestación es que a ellos les gusta hacer aguas abiertas, pero en un entorno más controlado, como lo que hemos dicho, porque hay unas boyas, que es algo competitivo, hay otros nadadores, pero que no necesariamente le llama la atención hacer el ultranado, que se van solos como yo hago, pues, en el agua, pues conlleva otras cosas. O sea, que habría que ver cuál es el interés. ¿Cuál es el interés? Pero definitivamente me encantaría que se subieran otros ultranadadores que hicieran este tipo de evento en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico se pueden hacer ultranados durante todo, básicamente todo el año, por lo menos entrenar en ciertas áreas, porque estamos en el Caribe. Sí, y la isla es vuelta redonda, tiene playa por todos lados. Aquí cualquier pueblo, tiene su playa. Sí. Así que realmente es una oportunidad para desarrollar esta disciplina, que como te digo, tampoco es algo que ha habido mucho, ¿verdad? Mucha tradición en Puerto Rico, pero por ejemplo, hay otros países como México. En México, todos los fines de semana hay nadadores haciendo distancias ultra, más de 10 kilómetros. Hay una tradición bien grande de lo que son ultranados, y entonces eso te da la oportunidad a personas que quizás en su vida como nadadores de piscina, normalmente la vida de nadador de piscina acaba ya a cierta edad, a los 20 y pico años. Sí. Eso es lo normal. Pero entonces, si te interesa hacer una transición, hacer algo más retante, que requiere, ¿verdad?, mayor madurez, mayor preparación en muchas áreas que no requería en la piscina, pues entonces estas disciplinas son quizás una alternativa. Así porque la idea, ¿verdad?, también parte de eso, que la gente vea lo que estoy haciendo y quizás lo que tú mencionas, uno de estos muchachos en un futuro pueda decir, mira, me gustaría hacer un 50 kilómetros y pues... Y tirarse contigo. Y tirarse conmigo o tirarse solo. Y yo vi en el bote por primera vez. ¿Tú nunca has ido en el bote? ¿Nunca? No, nunca he tenido la oportunidad de asistir a alguien desde el bote. Ay, esperemos que llegue el momento. Mira, vamos a tratar a ver si podemos ver unas fotos ahora, porque traté de, en lo que estabas hablando, traté de eliminar unas cuantas. Okay. Para mí, cogí las que se tienen un significado bonito. Déjame ver si esta se puede abrir. Aquí de fondo es el faro de Fajardo. Así que ya ahí yo veía isla, obviamente. Pero aunque no lo creas, en ese punto, aunque se veía la costa, por decirlo así, todavía estaba como a 3 horas de la meta. Embuste. Sí, que por ejemplo, en aguas abiertas, no porque tú veas la orilla, quiere decir que estás cerca. Ahí viene, ¿verdad? La parte mental ahí, ¿verdad? No te debe traicionar, porque es un sentimiento encontrado de que, ya veo la orilla, pero espérate, no puedes también subir el paso por querer llegar porque está cerca, porque no está cerca todavía. Te pueden faltar todavía quizás 10, 15, por lo menos 10, 12 kilómetros fácil. Por lo menos en esa foto me debió haber estado faltando como 8 kilómetros cuando pasamos por ese faro. Ay, voy a poner otra que espero que se vea. Ok, por lo menos aquí. Creo que este es Cana, ¿verdad? Un saludo para Cana, mi gran Cana, amigo. Sí. Juan Cana es el salvavidas. Fue el salvavidas paramédico oficial de este nado. Lleva también trabajando con nosotros ya varios nados. Y pues obviamente, pues ahí Cana, ahí yo estaba hidratándome. Ahí Cana estaba esperando que yo le diera la botella. Pues como te dije, no puedo tener contacto. No es que me pueda aguantar la mano y yo darle la botella, sino que yo le doy la botella sin tocarlo a él. Él la coge y la guarda. Y pues ahí la foto está chévere porque refleja mucho. Estos son de los pocos momentos, Radamés, que yo tengo contacto con ellos. Visual o de comunicación con mi equipo. ¿Sí? Ay, mi madre, mi hijo. De verdad que me has dejado sorprendido. Y he aprendido un poco más de los nadadores de ultradistancia. Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte. Gracias.
déjame tus redes sociales para que te sigan y todo el mundo esté pendiente de tus grandes hazañas que tú haces en Puerto Rico, porque se debe de exponer las grandes cosas como la que tú estás haciendo, porque yo creo que hay grandes personas dentro de este deporte haciendo la diferencia. Sí, los hay. Pues a mí me pueden conseguir como Joel Matos Ultra Swimmer, tanto en Facebook como en Instagram, así mismo, Joel Matos Ultra Swimmer, y les va a salir pues la página, y pues yo tiendo a poner ahí, ¿verdad? Hay muchas más fotos, videos de todo los nados que hemos estado haciendo. Pues como menciona, sí, pues hace falta exposición de estos ultranados, de que la gente vea un poquito qué se hace antes, durante y después, porque todavía, como yo le digo a la gente, todavía mi nado no ha acabado. Pues todavía yo estoy, todavía cuando yo termine mi etapa ahora de recuperación, ahí termina el nado. ¿Y cuánto dura una etapa de recuperación más o menos? Pues mira, varía de cómo, ¿verdad? De cuál largo haya sido. Por ejemplo, para yo voy a estar recuperándome durante esta semana, pero no vuelvo a entrenar formalmente por un mes. Para que tengas una idea del que mencionamos de los 105 kilómetros, ahí sí yo acabé, mi cuerpo acabó mucho más estropeado, más desgastado. La próxima semana, cuando terminé senado, la próxima semana, en una semana yo rebajé 17 libras adicionales. Así que imagínate cómo el cuerpo, cómo el sistema estaba quemando calorías toda esa semana, y pues no me podía tampoco comer, no podía comer bien porque estaba tan hinchado la de la boca, que no podía tan siquiera tragar bien, así que todo lo que consumía era líquido. Y pues para ese evento me tomó como mes y medio recuperarme completamente antes de poder entrar al agua otra vez. ¡Ay, Cristo! De verdad que, hey, los ultranadadores son retantes. De verdad que sí. Pero de verdad, muchas gracias, Joel. De verdad, espero volverte a entrevistar. Seguro. Muchas bendiciones con todos tus proyectos. Mucha suerte en tu preparación para la Triple Corona. Estaremos muy pendientes a eso que va a estar haciendo. Bueno. Y Dios te me bendiga. Señores, síganlo en sus redes sociales. Síganos a nosotros en nuestras diferentes redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Y que no se te olvide que vamos a estar subiendo contenido toda la semana. Así que, Joel, gracias y despídete ahí de las personas. Y deja una... Pues gracias por la invitación, Radamés. Pasamos aquí un ratito bien, bien chévere. Y pues nada, siempre a la disposición de ti y de todo aquel que quiera también saber un poquito más de lo que son los ultranados. Y pues como dijimos, esto es algo que es retante, pero no es imposible. Y pues para mí, pues esta es mi pasión y pues seguiré nadando brazadas con propósito, que es bien importante, hasta que yo pueda seguirlo haciendo, y seguimos, vamos para adelante. Ok, pues señores, ya lo escucharon, muchas gracias y los veo, se me cuidan.